Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de del Planetario a tu casa. Estamos hoy muy muy contentos porque tenemos pues a un gran invitado, ¿no? El día de hoy hablaremos sobre ilustración científica, un tema que en los últimos años cada vez ha tenido pues más relevancia. Pero antes de comenzar con la plática, les envío un saludo a nuestros planetarios hermanos, el planetario de Playa del Carmen, el planetario de Cozumel, el planetario de Chetumal, y pues a nuestro auditorio del planetario Cayoc de Cancún. Estamos muy, muy contentos de tenerlos con nosotros. Y bueno, déjenme presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es el maestro Aldi Oyarzábal Salcedo. Él es biólogo egresado de la UNAM, con maestría en ilustración de historia natural y estudios ecológicos del Colegio Real de Arte de Londres. El maestro Aldi se acerca a la labor científica de forma distinta a la de otros biólogos. Se inició en la ilustración en 1984, donde hasta la fecha ejerce su labor dentro de la Facultad de Ciencias de la UNAM en el Departamento de Biología, donde realiza láminas, carteles científicos que ahorita él nos va a presentar, ilustraciones para publicaciones en revistas científicas nacionales y extranjeras, ¿no? Para literatura científica, folletos de difusión de eventos académicos, guías de campos ilustradas, manuales para veterinarios, isotecnistas, mapas, gráficas. Entonces, como podemos ver, él tiene un amplio repertorio en lo que es la ilustración científica que en unos momentos nos va a comentar. Su destacado trabajo en la facultad le dio la oportunidad de participar en un intercambio académico en Budapest, ¿no? En el Museo de Historia Natural de Hungría, donde trabajó en la sección de entomología. Ha impartido materias, talleres, diplomados de ilustración científica en la Facultad de Ciencias de la UNAM y también en la UAM Xochimilco, entre otras instituciones, así como de manera independiente, tanto en México como fuera del país. Es uno de los miembros fundadores de la Academia Mexicana de la Ilustración Científica. Su labor en divulgación e ilustración es vasta. Ha trabajado pues, en los 5 continentes, en más de 36 países. Destaca en su haber una larga lista de exposiciones individuales y colectivas por el mundo, además de infinidad de publicaciones científicas, libros y revistas. La verdad es que hoy nos honramos, ¿no?, con la presencia del maestro Aldi Oyarzábal, a quien le doy la más cordial bienvenida a la Red de Planetarios. Buenas tardes, maestro Aldi. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Pues muy bien, muy contentos de tenerlo con nosotros. Ahora sí, yo le dejo este espacio para que nos comparta y también nos presuma un poco de todo su trabajo. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces. Bueno, pues díganme ustedes quiénes son los científicos, qué hacen, a qué se dedican esos seres aparentemente extraños, medio olvidados, medio metidos en sus ideas, en sus trabajos. Pues mira, por fuera son personas pues como todas, ¿no? Como somos todas las personas, como ustedes, como yo. Pero ya por dentro, pues ya es otra cosa, ¿no? Déjenme ver por qué no está pasando. No cambia la... Déjame ver. Es que tengo... No sé por qué no quiere pasar la imagen. Nueva función, dice. ¿Qué será? No, pues es esta. Acá. A ver. Híjole. ¿Qué puedo hacer? Está, no quiere pasar mi siguiente imagen. Apenas iniciando. Uf. Ahí está. Por fin, algún botón equivocado. Bueno, quedamos que por fuera es como todo el científico, pero por dentro, pues su vida y su trabajo están muy, muy entremezclados y viven intensamente la vida de acuerdo a esas pasiones del trabajo. Y pues en eso, pues también se parecen algunas otras personas.
Pero realmente, ¿a qué se dedican? ¿A qué se dedican los científicos? ¿Qué es lo que ellos hacen? Bueno, pues el científico lo que hace es observar fenómenos naturales y se hace preguntas sobre el universo que nos rodea, procesa y compara esos datos y es observado, lo trata de responder tratando, bueno, no tratándole, sino dedicándole un gran esfuerzo. Y al hacerlo, pues se vuelve cada vez más especialista de esa materia. Al hacerse especialista, confronta sus posturas con otros especialistas, con otros pares en congresos científicos, en debates, para ver qué tan cerca están unos de otros del consenso y exponen sus hallazgos en publicaciones especializadas en general. Esto que estamos viendo es un volcán, bueno, obvio, la boca de un volcán pintado por el pintor que trabajó en México extranjero más destacado del siglo XX, del siglo XIX, Johann Moritz Rüyendas. Una vez que el científico sale y, pues, con un esfuerzo mental, intelectual, consigue dilucidar algunas teorías, pues trata de integrarlo a lo que ya se tiene y nos permite tener así una idea más acertada, más clara del mundo en donde vivimos. Lo que estamos viendo en pantalla es un cartel que se hizo para la biología evolutiva de la Facultad de Ciencias, donde se muestran los diferentes laboratorios que lo componían. Y digo componían porque ahora ya se han mezclado y ya se han confundido un poco, pero básicamente siguen igual. Están los dos laboratorios de filosofía, historia y enseñanza de la biología, el laboratorio de mamíferos marinos, las colecciones, el laboratorio de plantas, paleontología y origen de la vida. Resulta que tanto en la construcción de ese conocimiento que los científicos andan buscando como en su transmisión, en la transmisión del mismo, la imagen resulta ser un vehículo ideal para transmitir mensajes, atraer la atención y producir emociones. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue que la ciencia ha echado mano toda la vida de las imágenes? ¿Quiénes construyen esas imágenes? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué propiedades tienen las imágenes? ¿Y hacia dónde apunta el futuro de la ilustración científica? Es justamente de lo que tengo el gusto de venir a platicarles el día de hoy. Pero antes quiero agradecer al Observatorio de Cancún, CAIOC, y a su directora Milagros por haberme hecho una generosa invitación y sobre todo a todos ustedes por su entusiasta asistencia, que espero no decepcionarlos. Bueno, entonces, siguiendo con los científicos y con sus imágenes, vamos a darnos cuenta que el humano siempre ha dibujado lo que tiene cerca, lo que tiene a la mano y le es importante, no cualquier cosa. Y pues empieza con imágenes sencillas y después, conforme sus habilidades le permiten y también su dedicación se lo concede, se van haciendo más buenos. Esto que estamos viendo es un helecho arborescente de tetela de Ocampo en la Sierra Norte de Puebla que se destinó para hacer un cartel que se llamó El Bosque y sus Habitantes, y sus aves nada más. Bueno, pues ya después de que empezaron con cosas, líneas suaves y finas, pues no necesariamente en ese orden, pero sí empezaron a preocuparse los humanos por tratar de representar la realidad lo más parecida a lo que se ve con sus pinceles, y se hace desde hace mucho. Esta imagen que estamos viendo se le atribuye a Jan van Eyck, uno de los dos hermanos, el otro se llamaba Huberto, y a ellos se les cree que son los inventores de la pintura al óleo. Estamos hablando de 1800,
del siglo XV. Entonces, ya ha pasado mucho tiempo desde que ya se lograba una apariencia así de las cosas. Pero no todas las cosas se pintan igual, se pintan mejor las cosas que se conocen. Entonces, ya habiéndola desarrollado la técnica y el arte del dibujo a partir del medio ambiente circundante, como lo veíamos anterior en la pintura de Jan van Eyck, después se empieza uno a meter en el tema que a cada quien le concierne. Lo que vemos aquí es un galgo preciosamente resuelto en lápiz de carbón, por Alberto Durero, y fíjense qué profundidad en el estudio anatómico del galgo. Vean todas sus partes, qué bien se sienten, y cómo se entiende la estructura ósea debajo de la piel del perrito. Después, los ilustradores viajaron con los naturalistas del pasado, ya que se dieron cuenta que en la Tierra no todos los lugares estaban poblados con los mismos animales y plantas, sino que los organismos eran diferentes en cada lugar de la Tierra. Y entonces lo que hicieron, esto que estamos viendo es una planta de la tintorera de Leonardo da Vinci, obvio, y lo que hicieron fue que tuvieron que encontrarle nombre y asociar a un dibujo sacado de la propia naturaleza que les ahorrara un sinfín de descripciones. Imagínense, si no tienen nombre las cosas, pues uno tiene que decir qué cosas son en vez de solo nombrarlas. Si vemos estos seres que ahorita están en pantalla, de una bellísima ilustración del ilustrador chino-australiano Shaun Tan, pues nos damos cuenta que sí hace falta los nombres para poderlos asociar esas palabras, pero primero hay que sacar la imagen, y para eso se llevaron a los ilustradores, que ya estaban bien aleccionados y bien entrenados. Bueno, entonces, desde entonces, la comunicación entre el científico y el artista ha sido fundamental para la construcción de la imagen final. Así, la historia natural tiene que ver con lo visual, con la observación, como los sistemas de clasificación, los ejemplares herborizados, las ilustraciones científicas, los modelos o las numerosas expediciones que se realizaron entre el siglo XVI y el siglo XVIII, gracias a las cuales el conocimiento de las plantas y del nuevo mundo aumentó considerablemente. Fíjense nada más, entre 1760 y 1808, se estima que hubo 57 expediciones españolas al Nuevo Mundo, de las cuales 7 fueron botánicas. El resultado de esas expediciones arrojó un total de más de 10.000 ilustraciones, varios miles más de ejemplares herborizados, la creación de redes de intercambio de conocimiento y objetos científicos, así como la transformación del Nuevo Mundo y del propio Occidente, que aún sigue ese intercambio y esa transformación. Lo que estamos viendo también aquí es una de las láminas que dibujaron de las expediciones que se hicieron también de la corona inglesa y del gobierno, bueno, del país alemán, con Humboldt, de Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, yendo por el mundo ilustrando. El éxito de las expediciones se medía por el número de ilustraciones producidas y, por lo que a nuestro continente se refiere, por parte de la corona española, la número uno, la expedición que gana, es la expedición botánica a la Nueva Granada, hoy Colombia, encabezada por José Celestino Mutis. Esa expedición duró casi 30 años y se produjeron 7.300 ilustraciones. La segunda fue la expedición al Perú y Chile de Ruiz y Pavón, con duración de 11 años y 2.400 ilustraciones, muy parecida a la de la Nueva España por duración y productividad, pero también porque solo fueron 2 ilustraciones los que consiguieron la total de cantidad de láminas ilustradas.
Se sabe que la primera real expedición botánica de la Nueva España, encomendada al médico aragonés Martín Cecela Casta y al naturalista mariano, médico y botánico de Temascaltepec, José Mariano Mociño y Lozada, arrojó un total de más de 2,000 ilustraciones durante 17 años. Lo más sorprendente es que estas ilustraciones fueron llevadas a cabo por dos alumnos, bueno, ya habían salido de la Real Formada Academia de San Carlos, y su profesor era el maestro Gil, y ellos se llamaban, por un lado, Atanasio Echeverría Godoy, y por otro, Juan de Dios Vicente de la Cerda. Esto que estamos viendo aquí es precisamente la Echeverría Elegance, género que se le dedicó precisamente a este magnífico ilustrador mexicano, que apenas tenía 15 años cuando se incorporó a esta expedición tan, pues, tan memorable, que fue hacia finales del 1800, hacia finales de los 1700, principios de los 1800. Bueno, fíjense que desde el siglo XVI, tanto los hombres de ciencia, ellos mismos artistas o que trabajaron en colaboración directa con artistas, se preocupaban por lo mismo que se preocupa un artista prácticamente, no solo por la imagen, sino dónde debe estar puesta la imagen, qué otros actantes, qué otros participantes de la imagen van a entrar, y si va a llevar una tipografía, si va a llevar algo escrito, pues también es importante, porque lo primero es la función didáctica y luego como registro del conocimiento humano. Lo que estamos viendo ahorita es una bellísima lámina de un exalumno de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Zurich, Suiza, Christopher Geltling. Y esta estrella echa relación entre el desarrollo histórico de la ciencia y la iconografía científica, data desde mucho tiempo atrás, pero básicamente en el siglo XVIII ya la ilustración científica, se había perfilado como una subdisciplina de la pintura que con ojos entrenados permite capturar los objetos directamente de la naturaleza, que no es una cosa tan fácil. Si no, pregúntenle a Heuberger, bueno, ya aunque le pregunten, lamentablemente él ya falleció en 2011, me parece, el autor de este escarabajo Odontolaus, resuelto a la acuarela, a la fina técnica. Desde el contacto, imagínense lo que ha de haber sido, bueno, yo me imagino la emoción que ha de haber sido llegar a una tierra inexplorada, lejana, y desde que desembarcas y el contacto con los naturales del lugar, cómo te das a entender, y luego lo que ven que estás haciendo y lo que necesitas que ellos te presten o te faciliten para llevar a cabo tu encomienda, y hasta que ellos mismos pueden llegar a ser retratados, ¿no? A veces se necesita retratos de los lugareños de ahí, y lo que es que vean cómo surge la imagen del papel, que a todos nos fascina, que cada vez se ve menos en las calles y en los museos y en los espacios públicos, pero realmente es como magia, ¿no? Que aparezca de la nada en el papel en blanco a través de un lápiz, pues esa imagen. Desde luego este kiwi no fue hecho con un simple lápiz, es una pintura al óleo de Raymond Harris Ching, pintor neozelandés. Tenía que ser, pues sí es kiwi. Bueno, entonces esos objetos, o sea, las imágenes, lo que se produce, esos objetos materiales, se les conoce como objetos de transporte, que se mueven a través de límites geográficos y se intercambian entre distintos grupos de personas. A ver, que no se me voy a perder. Entonces, el estudio de estos objetos y su movimiento como
como una aproximación a la historia, se conoce como circulación del conocimiento. Para Goethe, más que documentos científicos, son obras de arte en donde se adivina la sensibilidad del artista que pinta, desde luego, pues, con mucha técnica, pero sobre todo con sentimiento. ¿Qué ha pasado desde aquel entonces hasta nuestros días? Pues, o sea, ¿se pinta ahorita igual que como se pintaba antes? ¿Se hacen igual las mismas láminas? Antes de contestarles, les digo qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo una lámina del Anas platyrrhinus, un pato mexicano, para una serie de la lamentablemente fallecida doctora Eréndira Álvarez, de llamada No todos nacen, no todos crecen, no todos se reproducen, pero todos mueren, también hecho a la acuarela. Bueno, entonces, pues, ¿qué ha pasado desde esas imágenes hasta ahorita? Pues primero que en 1830, por ahí un poquito después, en los 30 de los 1800, se inventa la fotografía. Entonces, pues se pasa la etapa de la objetividad mecánica en la historia de la ilustración científica, y a partir de ahí, pues se crean un chorro de aparatos revolucionarios que nos permiten captar las imágenes muy velozmente, con una precisión exacta, pero sin profundidad de campo. O sea que lo que está cerca sale definido, pero lo que está lejos no. Y también pensaron que ya la fotografía no podía hacer trampa, o bueno, los ilustradores se podían equivocar o exagerarle, pero con la fotografía pues ya no. Pero apenas salieron las primeras fotos, se vio que también se pueden truquear desde el cuarto oscuro. Entonces pues ya no es tan confiable, tan objetiva. Lo que estamos viendo es una fotografía magnífica de Francisco Matarrosas, mexicano. Entonces, en las imágenes de las que estoy hablando, a las que me refiero, no tienen que ver con la imagenología, con las imágenes obtenidas a través de aparatos muy sofisticados, de cámaras superpoderosas o dispositivos de transferencia de carga, como en las observaciones astronómicas. Tampoco voy a hablar de los dibujos que usan los científicos para entenderse entre ellos, que tienen muy poco de artístico, aunque este no lo hizo un científico para entenderse con otro, sino lo hizo el pintor suizo del siglo pasado, Paul Klee, tratando de explicar muy fácil y sencilla y eficazmente la circulación sanguínea de William Harvey. Tampoco pienso mostrarles lo último en la tecnología de las imágenes, pues sobre todo estas tan digitales provenientes, o sea, fueron tomadas estas del Ingenuity, del helicóptero que mandó la tripulación de la misión a Marte. Entonces son unas cosas demasiado asombrosas que cambian constantemente y que pues esas imágenes que se producen pues van de acuerdo a lo que se está viviendo en el momento y a la tecnología que se va teniendo. Pero no, yo más bien les voy a hablar de las imágenes que tienen un significado subyacente, es decir, que están hechas con la intención particular de desarrollar un tema. No es que se capture algo que está pasando, sino que yo voy a construir la imagen de acuerdo a lo que se sabe, o a lo que se quiere representar, o a lo que se sabe hasta ese momento, que igual después resulta no ser tan cierto. Bueno, entonces, antes, por lo general, el científico construía sus propias imágenes, pero pues el científico está cada vez más atareado y pues ya no puede darse a la tarea de hacerlo porque necesita una especialización tremenda. Antes también había ilustradores, pero pues los de ahora necesitan manejar otras muchas técnicas que lo que manejaba los ilustradores de antes. Nada más con lo digital ya tenemos, pero aparte hay otras cosas, ¿eh?
que ahorita vamos a ver, para poder representar lo que hace falta. Entonces, realmente no importa el tema que quieran ustedes representar, en cualquier caso, la mente del productor de esas imágenes ha de ser una mente sintética, creativa, respetuosa y ética. En lo que estamos viendo es una bellísima imagen también de Amanda Mijangos, una pues muy gran ilustradora mexicana y joven y talentosísima. Bueno, ya que se construye la imagen científica, ¿qué propiedades emanan de ella? O sea, órale, ya tengo mi imagen y como ya dije en otras pláticas, pues para que sea imagen científica, la tiene que haber hecho un ilustrador, la tuvo que haber supervisado un investigador especialista y tienen que compartir un punto de vista. Entonces, pues ya tengo mi imagen tal como me la pidió el investigador y cumple con todos esos requisitos. ¿Qué propiedades emanan de esa imagen? O sea, ya que la tengo, ¿en qué se diferencia de otras imágenes? Bueno, pues les voy a decir una cosa. Yo, si pongo una imagen y la imagen no es buena, no es satisfactoria, no está bien dibujada, las personas que la vean no se van a detener si lo que se dice en el texto de esa imagen o a partir de esa imagen es cierto o no, porque la imagen no está bien dibujada. Se van a seguir, o nada más medio le van a ver y se van a seguir, a menos de que realmente sean superfans de lo que se está trabajando y quieran verlo pese a todo, pero en general, si la imagen está mal, nadie se detiene a ver qué sigue con el texto. Otra. No se producen imágenes científicas constantemente, es así, a cada rato. Y cuesta trabajo, una vez que se formulan, que pasen a formar parte del inconsciente colectivo, ¿no? De toda la gente. Pero una vez que se impone la imagen, ya que se fija en la mente del público, es muy, muy, muy difícil destronarla. Y aunque tenga errores, como en este caso, esta imagen que estamos viendo que se llama La Marcha del Progreso de Rudolf Salinger, que pues solo lo ve como una progresión lineal, la evolución humana, y no lo ve como algo poblacional y que tiene muchas variantes y como que parece que una cosa dio a otra linealmente y que no toma en cuenta a la mujer, por ejemplo, pues ya ni modo, cualquier cosa que tenga que ver con la evolución van a ver que es algo muy parecido a esto y que todos lo sabemos y que si se trata de jugar voleibol o de ser buzo, al final termina el buzo o el voleibolista, pero básicamente esa idea de progreso se mantiene a través de esta imagen y pues con todos los errores que tiene. Bueno, además las imágenes, aparte de fungir como herramientas poderosas para comunicar y explicar conceptos e ideas desarrolladas por los científicos, también juegan un papel crucial en el éxito alcanzado por alguna teoría o argumento dentro de una comunidad. Como que cuando uno ve la imagen, pues también se le aclara y también esa representatividad gráfica ayuda para que ese conocimiento sea más sólido, o sea, más sólido como parte demostrativa en algunos casos, ¿no? Es esa misma imagen, pero a color, ¿no? Es, primero se dice que es el boceto, luego el apunte, luego el dibujo, luego el preproyecto y luego ya el proyecto. Uno de los aspectos claves para la legitimidad de las visualizaciones en la ciencia se basa precisamente a que es útil para generar conocimiento y también para difundirlo, y no solo entre los científicos, sino también entre todo el público. Eso lo hace, híjole, fabuloso, ¿no? O sea, cualquiera sabe que esto es una mariposa, aunque no sepa ni la especie ni nada de su biología,
obvio, y es una mariposa, y si eso está bien dibujado, pues ya, ya atrajimos la atención del espectador. Para que una mariposa no salga así, no es tan fácil. Esta mariposa fue dibujada por Walter Linsenmayer, un ilustrador suizo del siglo pasado también, nacido en Lucerna, y que su padre era, pues trabajaba en el Museo de Historia Natural y era muy bueno montando insectos, montando mariposas y escarabajos y de todo. Entonces, pues cuando lo sabes montar bien, puedes hacer que parezcan como si estuvieran vivos y después pues ya nada más los dibujas. Bueno. Las imágenes científicas hechas con gran calidad pueden tener una vida paralela como obras de arte y forman parte de la cultura visual de nuestra sociedad. Sí, ya también que las ve la gente, pues ya no es nada más un dibujo, sino que pues, si el dibujo es bueno, pues pasa a ser parte, aunque sea malo también, ¿no? Pero si es bueno, pues nos da mucho orgullo mostrarlo y sentimos casi que nosotros también lo hicimos. Perdón, lo que estamos viendo es una imagen, por suerte está la puerta ahí para que vean las proporciones del dibujo logrado prácticamente con lápiz de carbón y borrándole bastante, hecho por Jonathan Koch, un compañero mío de la maestría. Bueno, las imágenes producidas con fines científicos, hechas con gran calidad, pues tienen otros soportes donde puedan existir, porque hay una aproximación bastante interesante sobre la investigación de esas imágenes en museos de ciencias y sus exhibiciones, ¿no? Entonces, el tratamiento museográfico que se le da a una imagen de esas no es nada más una hoja tamaño carta de algún científico, sino son temas pues bastante complejos y se necesita pues mucha técnica y varias características para aventarse un mural de gran tamaño, un mural monumental que cumpla con todo el rigor científico y que sea original. Tiene uno que saber, pues desde luego, no solo dibujar, sino entrarle al paisaje, entrarle al detalle, tener asesores científicos, pero pues forman parte de la cultura. Entonces, fíjense, esto que estamos viendo es un mural que hicimos en el 2018, un mural básicamente nos invitó Aslam Narváez Parra, estuvimos Alberto Guerra Escamilla, Aldo Domínguez y Remy y yo trabajando en él, aprendimos mucho, pero pues son ideas interesantísimas porque a esta pintura mural se le agregaron fósiles directamente y hay una vinculación por computadora, entonces uno puede ver el fósil y situarlo geológicamente en el lugar donde ustedes quieran de este mural, que aparte tiene el atractivo de que sin ninguna letra podemos saber qué fue antes y qué vino después, en qué orden, ¿no? Entonces es muy, muy alegre y atiende tanto el aire como la tierra y como el agua. Entonces, esos objetos que se montan encima del mural, sin bloquearlo, desde luego, pues son también muy importantes. ¿Hacia dónde se dirige la ilustración en la actualidad? ¿Hacia dónde apunta? Habiendo tantas técnicas, o bueno, estas técnicas tan poderosas de representación, pues ya ven que por un lado está la computadora y por otro lado están las técnicas tradicionales. La velocidad en el dominio del software en la computadora hace pues muy atractivo y se puede uno equivocar y tiene muchas ventajas la computadora frente a las técnicas tradicionales. Sea como sea, con lo que uno ilustre, es importante cómo lo ilustra y saber qué es lo que vamos a ilustrar, ¿no? Y de qué manera lo vamos a ilustrar, qué es importante que se ilustre, ¿no? ¿Cómo se debe de hacer eso? El científico, de hecho, esto que estamos viendo son un libro de
de las hormigas de Dawson, un buenísimo ilustrador, y esta es una boceta de Tim Wotton. Entonces, el científico, él, aunque no sepa dibujar, sabe muy bien qué quiere. Y a veces no también, ¿eh? A veces él cree saber, pero sabe más bien, quiere ver lo que él sabe, no lo que se sabe, o no lo que puede llegarle al público más fácil. Entonces, pues ahí es importante que de acuerdo al tema, pues se investigue y no se dibuje lo primero y se lleve a una sinergia complementaria, se le dice, cuando el ilustrador y el investigador pues entran en la misma dinámica de producir una imagen en donde se descartan los aspectos negativos y se enfatizan los positivos. Así, el artista, pues ya que hace sus apuntes, pues llega una imagen que te cautiva, ¿no? La veas como lo veas, no es de que en gusto se rompen géneros y a mí no me gusta esa imagen. No, es que una imagen bien hecha es poderosísima y salta a la vista que está bien hecha, sobre todo los que saben más de cómo leer la imagen. Pero también es que la imagen tiene una correspondencia directa con el texto. Y pues, los griegos ya sabían que es la misma mano la que escribe que la que dibuja. Vean esta sensación, este efecto de desplazamiento de este conjunto de abejas de Frank Randall, el autor. Bien. Bueno, pues las imágenes producidas con fines científicos, hechas con gran calidad, pueden llegar a tener una vida paralela como obras de arte y forman parte de la cultura visual de nuestra sociedad. Esto que estamos viendo es un correcaminos de Robert Bateman, ilustrador, bueno, pintor, también falleció, no recientemente, pero no hace mucho que falleció, y pues también maravilloso pintor de la vida silvestre. Es precisamente a través del arte que la ciencia configura su propia historia, ya que sin imágenes la ciencia no sería explicable. La historia no solo es la historia literal de los acontecimientos, sino también la historia de las ideas participantes expresadas en imágenes. Esto que estamos viendo es un conjunto de plantas logrado a la acuarela por la virtuosa ilustradora inglesa Pandora Sellar. Y con esta imagen cierro mi participación y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Aldi. La verdad es que pues fue muy interesante, muchos datos, y claro, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Muy, muy bello todo el trabajo realizado. Y tenemos saludos, tenemos preguntas del público. Por ahí le mandamos saludos a Loni Pacheco, que ya vi que compartió la publicación, a Jareni, una amiga de la UNAM. ¿Escribió Pacheco? ¿Sí? ¿Escribió Pacheco, dice? No, compartió la publicación, nos está viendo por ahí. Es un Loni Pacheco es un muy buen aliado acá de la red de planetarios en general de Quintana Roo, y pues le mandamos saludos. Por ahí le envía saludos Gerardo Saiz, un gusto verte, Aldi, Héctor Lara. Aldi es toda la leyenda en la facultad, es toda una leyenda en la Facultad de Ciencias, un gusto verlo por acá, saludos Héctor. Tenemos también Beatriz Arredondo, saludos Aldi. También nos escribe Claudia Borbón, dice, actualmente, ¿cuál es la ciencia que mayor demanda tiene la ilustración? La biología, casi siempre ha sido así, ¿eh? Pues es que es todo lo natural, toda la historia natural ahí está contenida. Y casi, pues las otras ciencias matemáticas, por ejemplo, física, pues son modelos, pero no es tanto de la naturaleza directamente, sino son, por ejemplo, aproximaciones planetarias o así, pero son casi por computadora, simuladores.
Claro, a ver, tenemos más preguntas. Nos pregunta Gerardo Saiz, ¿cómo puede la gente aquí en Cancún acercarse a la obra de Aldi? ¿Alguna exposición posible en el planetario? Pues en cuanto me inviten, yo con mucho gusto, me encantaría. Esperemos que pronto nos ponemos de acuerdo, porque sería un gusto y un honor tener su obra aquí en el Planetario de Cancún y en general en la red de planetarios, ¿no? Nos pregunta, saludos, Eli Wish, dice, gracias por la charla, muy interesante, saludos. Jareni, pues también un gusto enorme, Jare, se te extraña. Nene de Olla dice, excelente conferencia, imponente. Roxana Martín Lunas, maestrazo, además de ser una persona sensible, un buen amigo, admirable la obra de Aldi. Nos preguntan por WhatsApp, nos preguntan, a ver, permíteme tantito, nos preguntan, ¿cuánto tiempo demora la ilustración científica? ¿Es un proceso demorado? No entiendo bien a qué se refiere. ¿Demora uno en hacerse ilustrador o en hacer una ilustración? Yo creo, nada más dice eso, pero yo creo que se refiere más a cuánto se demora en hacer el bosquejo y tal vez la ilustración, ¿no? Pues es que es muy variable dependiendo lo que se va a dibujar, ¿no? Y las condiciones. Es diferente si está muerto, si está vivo el espécimen y con qué técnica. Varía mucho. O sea, no es lo mismo este dibujo que estamos viendo de las orquídeas al de la rana que dibujé yo con un solo lápiz, ¿no? Claro. Es mucho más avanzado un proceso así. Ok. Nos pregunta también Jareni Ayala, ¿en qué museo está el mural que mostró Aldi de las especies en el agua, la tierra y el aire? Está en el Museo de Historia Natural de Chapultepec, en la segunda sección. Perfecto. En evolución humana. Nos preguntan también por acá, Mauricio Ramírez dice, ¿dónde podemos ahora seguir la obra del maestro Aldi? No sé, disculpen, pero es que yo hago mi obra y ahí la voy guardando y luego la expongo y así, pero de que la no la publico ni nada, no me gusta hacer eso. ¿No tiene alguna red social o algo, alguna página? Todavía no, todavía no. ¿Todavía no? Muy bien, bueno, pero pronto tendremos algo aquí en el planeta. Claro que sí, pronto, espero. Esténse al pendiente. A ver, tenemos más preguntas y más saludos. A ver, nada más denme un segundo porque de pronto se empiezan todas a... Nene de Olla, excelente conferencia y ponente. Esta ya la mencioné. Y a ver, una por acá nos preguntan. Saludos de San Luis Potosí, nos están viendo. Saludos desde Ciudad de México. Desde Cozumel también mandamos saludos por allá a Cozumel y también a los demás planetarios que nos están viendo. Pregunta, Silvia Bojorquez dice, ¿existen muchos ilustradores científicos en México? Pues fíjate que ya cada vez más, pero no sé quién los hace ilustradores científicos, también lo tengo que decir, ¿no? Porque una vez fui a una plática, asistí, donde se proclamaban ilustradores y yo les pregunté, ¿y cómo se hicieron? Y me contestaron, pues, cursos. Entonces, parece que es fácil hacerse ilustrador científico, pero yo se los digo que no, ¿eh? Que no es fácil y que, pues es que ahora creen que con la computadora ya no necesitas dibujar, sino que transformas una fotografía. Y en parte sí, y eso es bueno, pero si tú no sabes crear, o sea, con un lápiz, con una técnica a partir de nada, de tu conciencia de lo que tú sabes técnicamente, pues estás más limitado, siempre, siempre lo estarás más que si dependes de una foto así, a que si tú lo puedes hacer directamente, que no es fácil, como yo lo dije en la plática, a ver, que te pongan algo y que lo dibujes y que se vea que es exactamente eso, no es sencillo, entonces cuesta trabajo, por suerte. Perdón, maestro, nos están viendo algunos alumnos, estudiantes de diseño y de comunicación. ¿Qué les recomendaría a usted para todos aquellos que están interesados en realizar o dedicarse a la ilustración científica? Pues ellos tienen que librar una guerrilla interna para saber qué cosa de la ilustración no les sale bien, para que con maestro o sin maestro ataquen por ahí esa debilidad para que la superen. Y que se sepan hacia dónde se están dirigiendo. En pocas palabras, yo les insistiría
en dibujar directamente de la naturaleza, tridimensionalmente. Ahora todo, absolutamente todo, lo sacan de la fotografía y mientras más detalle te quieren convencer más de que el dibujo es mejor, pero muchas veces ese detalle está en un lugar donde no va o no te hace sentir nada la imagen o no te hace ver otras cosas que son importantes dentro de la emoción de tu dibujo. Y entonces como que limitan mucho lo que puede dar una imagen a dos potencias muy insignificantes. Entonces, si lo hacen de la naturaleza, eso no es moda, no cambia con el tiempo y pues es lo mejor para fortalecer ese dibujo. Claro, gracias, maestro. Nos siguen llegando más comentarios. Dice Beatriz G. de Velasco, dice, si lo que busca es la representación acertada de la naturaleza, ¿qué ventajas representa la ilustración científica respecto a la fotografía? Pues es que son cosas diferentes, ¿eh? No, uno tiene una ventaja sobre la otra y la otra sobre el dibujo, ¿eh? No es que, a lo mejor me faltó decir que todas esas técnicas de representación, por fortuna, coexisten. No es que una valga más que otra, sino que cada una se emplea para algo diferente. Nada más un ejemplo sencillo. Imagínate que tú te pido que retrates el arrecife coralino. Pues tú, con mucha suerte, cuando lo retrates, verás ahí algunos peces, pero nunca verás a la mayoría de ellos, ni a los que están del otro lado, ni los que están de hábitos nocturnos, ni nada. Y tú, todo lo que quieras, lo puedes representar con un dibujo. Todo lo que quieras, ¿eh? De verdad. O como decía Paul Klee, la vida es todo y la pintura una parte de eso. O sea, realmente lo que tú me digas se puede representar. En serio, y con la foto no, si no está ahí, pues a ver cómo lo vas a fotografiar. Y las conexiones, aparte del espacio que crea el artista, siempre es muy personal y pues cálido, digamos, o acorde con la organización de su esquema compositivo. Y en la foto, la gente como que parcha, como que es un copy-paste que agarra y le pone y se siente rápido eso, inmediatamente en las imágenes, que no son plásticas precisamente. Gracias, maestro Aldi. Nos comenta Isabel Picat, dice, Aldi, extraordinaria sesión, arte humano y naturaleza al unísono. Gracias, abrazo enorme. Gracias. Nos escribe también Manuel Catalán, un orgullo de México contar con uno de los mejores ilustradores del mundo. Y bueno, y hoy somos muy honrados en tenerlo aquí en la red de planetarios. Carlos Han dice, felicitaciones para el maestro Aldi, admiro su trabajo. Grampus de la Parra dice, un abrazo grande, Aldi. Y bueno, pues ya estamos casi por finalizar la sesión. Les agradecemos a todos pues haber estado al pendiente, sus preguntas, y sobre todo al maestro Aldi tenerlo aquí, y esperamos que esta sea pues la primera de otras intervenciones, ya sea de manera virtual, y será un gran honor exponer su obra aquí en el planetario y que después pueda ir recorriendo los diferentes espacios que conforman la red de planetarios. Maestro Aldi, no sé si quiera agregar algo ya para cerrar. Pues agradecemos a todos esa entusiasta colaboración y asistencia, porque pues uno ya ha hecho varias cosas, pero viene gente nueva, gente con ideas frescas, con ideas jóvenes también, que estoy seguro que sabrán tomar la estafeta y llevar la ilustración a alturas insospechadas. Entonces me despido y le agradezco nuevamente su generosa invitación y saludo a todos mis amigos que vinieron y los que aún no son mis amigos, pero que también preguntaron y tuvieron interés sobre lo que dije. Gracias. Gracias a usted, maestro, y bueno, gracias a todos los que nos siguieron, a todos los ilustradores y no ilustradores que están aquí acompañándonos en esta sesión. Antes ya de irnos, los quiero invitar a nuestra siguiente charla, es el próximo miércoles 19, vamos a hablar sobre promesas y posibilidades para una vida multiplanetaria. Entonces, esto es a las 4 de la tarde. Nos van a acompañar nuestros amigos de los Archivos Marcianos, ¿no? Entonces, quédense con nosotros. Me despido. Soy Milagros Vargas, directora de CAIOC Planetario de Cancún, y los espero en la siguiente sesión. Hasta la tarde y muchas gracias, maestro Aldi. Gracias a todos.
Buena tarde.